Bienvenido a este nuevo capítulo de la serie Tierra de Leyendas. Esta vez toca el turno para el Estado de México. Y este video me llena de alegría porque tenemos como invitados a grandes talentos que me han honrado con su participación. Y para arrancar este video, tenemos a una excelente actriz, modelo y cantante. Tuve el gusto de conocerla y trabajar a su lado en Las Leyendas de Coyoacán, con el elenco de Caldero Radio. Ella es Mariana Cavazos. Y sin más, disfruta de esta historia. Los ladrones de Aguasarca. Se dice que a todo galope, perseguidos por la justicia, los ladrones tomaron una difícil decisión. Enterrar el tesoro dentro de una cueva escondida en un barranco cercano al rancho de Aguasarca, que se encuentra cerca del Valle Bravo, para poder así estar ligeros de carga y poder continuar su viaje y escapar de la justicia. Pero tan mala suerte para ellos, que no notaron que sus perseguidores los habían acorralado. Poco después, les dieron muerte. Pero al descubrir que no había riqueza alguna, se comenzó una búsqueda por todo el barranco tratando de encontrar algún indicio del tesoro sin ningún resultado. Ya han pasado muchísimos años de eso, y hasta la fecha, muchos de los hombres que han buscado la riqueza oculta cuentan que al excavar en la tierra comienzan a escuchar con mucha fuerza varios gritos subterráneos que los asustan y los obligan a dejar la pala. Se cree que esos gritos son las presencias espectrales de aquellos ladrones que aún cuidan su tesoro, penando en aquel sitio por aquello que no pudieron disfrutar en vida. Siguiendo con extraordinarios y bellos talentos, toca el turno de otra actriz, carismática y con una personalidad que hace que te caiga bien a la primera. Su nombre es Marisol Román y tuve el placer de trabajar con ella, gracias por supuesto también a Caldero Radio. Disfruta la leyenda. La Peña de Jilotepec. Dicen que en la Peña de Jilotepec, cientos de años atrás, entre zonas boscosas y extensas cadenas montañosas, existía un paraíso. Aquí se edificó un asentamiento elegido para ser llenado de privilegios que, según la leyenda, nunca se han visto ni se verán. Donde la abundancia y felicidad fueron parte del regalo que los dioses le dieron al pueblo. Cuentan que sus habitantes, tiempo después de disfrutar este paraíso, comenzaron con los abusos y a degradar el lugar. Motivo suficiente para provocar el castigo y la venganza de las deidades por no valorar lo que se les dio. Decidieron convertir a toda la población en piedra. Este conjuro solo sería eliminado cuando un hombre honesto llegue a las piedras para cargar a una hermosa mujer. Llevando a cuestas hasta la capilla sin voltear ni una sola vez los ojos. Esto con el riesgo también de volverse piedra. El encanto sigue hasta la fecha. Cada 3 de mayo, se dice, las piedras de la peña despiertan para darle oportunidad al pueblo de vivir alegremente por un solo día. Siguiendo con este video estelar, toca turno a un amigo de este canal, apasionado del fenómeno sobrenatural, así como de la poesía. No hay más que presentar a nuestro buen amigo Miguel Aceves, del canal Voces Fantasmales. Disfruta la historia. Rey Netzahualcóyotl. Un hombre de palabras soberbias y sabiduría brillante. Es así como el príncipe de Texcoco se ganó con merecidos méritos páginas completas relatando grandes hazañas que lo han convertido en una leyenda de una de las figuras más importantes de México. Rey de Texcoco,
a quien se le dio el sobrenombre de rey poeta por su conocida virtud en el ejercicio de la poesía y la filosofía. La adolescencia de Nezahualcóyotl transcurrió de manera accidentada. Su padre enfrentó la mayor crisis del reino al perder una guerra frente a sus enemigos tepanecas, cuyo monarca, Tezozómoc, añoraba la conquista de Texcoco para expandir su dominio hacia el norte del Valle de México. La derrota del padre de Nezahualcóyotl culminó de una manera trágica al ser asesinado frente a su propio hijo. Este acontecimiento marcó los siguientes años en la vida del joven príncipe, quien se mantuvo como fugitivo, viviendo en el anonimato para evitar ser capturado por las huestes tepanecas. Tiempo después, gracias a que su familia materna emparentó con la realeza mexica, Nezahualcóyotl obtuvo protección e inmunidad frente al asedio de Tezozómoc y pudo regresar para seguir su formación como guerrero de élite. Poco a poco, Nezahualcóyotl logró recuperar parte del reino perdido. Su notable influencia en el seno del poder mexica le permitió recuperar su palacio en Texcoco. Pero aquel territorio aún se encontraba dominado por los tepanecas, quienes no tuvieron otra alternativa más que aceptar el regreso del príncipe para no arriesgar su alianza con los aztecas. Al morir el rey tepaneca, Nezahualcóyotl comenzó su plan para recuperar su reino. Estableció poderosas alianzas militares con los aztecas y los pueblos vecinos cansados de la tiranía tepaneca. A partir de este suceso, Texcoco floreció como uno de los lugares más idílicos del centro de México. La afición de Nezahualcóyotl por las artes y la botánica lo llevó a ordenar la construcción de un zoológico de animales exóticos y jardines de excepcional belleza. El rey poeta también ha dejado un legado maravilloso en poemas, como el siguiente que escucharemos. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y para continuar con este video, toca turno a otro amigo de este canal, originario de Puebla. Este ser sale de su cripta para relatar las más espeluznantes leyendas. Conocido por todos los arlequines y honrándome con su visita de nueva cuenta, aquí tenemos al relator. El Cristo del Perdón. Traído desde España, con el fin de dar gracias a la absolución de la condena de un afortunado fugitivo, este Cristo de la zona de Temascaltepec, en el Estado de México, es la pieza principal de la historia de un ladrón que después de ser capturado en Zacatecas y puesto en prisión, logró escapar de ella. Luego de pasar semanas con largas caminatas, se dice que el prisionero llegó a las faldas del Nevado de Toluca para resguardarse en una cueva, y días después, la fortuna le sonrió. El prisionero encontró una veta de plata con la que pudo negociar su libertad. Dicen que cambió la ubicación exacta del lugar. El ladrón pudo ser absuelto, una vez que fue otorgado el perdón por el mismo virrey Antonio de Mendoza. Se dice que esta historia finaliza hablando de la riqueza que este prisionero, ahora convertido en minero, quien como agradecimiento a la tierra que le dio el perdón, mandó a traer este Cristo, símbolo del pueblo de Temascaltepec hoy en día. Y para cerrar este video, permíteme narrarte a continuación la siguiente historia titulada Coatepec. Si
Sin duda, es el origen de múltiples relatos ligados al pueblo del cerro de Coatlapanca, en Coatepec. Este defiende a capa y espada un relato antiguamente atribuido a otra región del país, puesto que esta narración cuenta cómo en sus inmediaciones la diosa Cuatlicue decidió dar a luz a las faldas del cerro a su hijo Huitzilopochtli. Y es así, con el nacimiento del dios, que se narra cómo el universo cambió y cómo con su simple llegada a este mundo, entre las dos colinas, causó la desgracia de su madre, quien fuera partida en dos, luego del alumbramiento. De este cerro, también se relata la existencia de una serpiente cubierta de hermosas plumas verdes, que al partir a otros rumbos, dejó marcado un extraño tinte blanco en el camino de la montaña por donde ésta pasó. Y esto ha sido todo por ahora. Agradezco de todo corazón a Mariana, Marisol, Miguel y el relator por unirse a este video y por brindarme su apoyo. En verdad y de corazón les agradezco, recordándoles que en lo que le pueda ayudar estaré ahí. Y a quienes, no olviden darle like a este video, compartirlo y dejar un comentario. Y como dije, esto ha sido todo por ahora. Yo soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.